Y sean bienvenidos, amigos de la Comarca Lagunera. Antes de comenzar, no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad. Ahora sí, empecemos con las noticias. Un nuevo mercado de pases comenzó en el fútbol mexicano de cara a la apertura 2020. Después de meses de inactividad debido a la contingencia, los equipos analizan llegadas y salidas de jugadores con el objetivo de llegar bien parados al inicio del torneo. Atlas y Santos Laguna son dos de los clubes que ya han empezado a moverse entre sí. Ahora el jugador que los uniría en una posible negociación sería Eduardo Aguirre. En las últimas horas, surgió el rumor de que el elemento del conjunto lagunero podría pasar al rojinegro a partir de junio. ¿Cómo es la situación contractual del delantero? ¿Mantiene su vínculo con los guerreros hasta el 30 de junio del 2021 y su cláusula de rescisión rondaría los $400,000, por lo que sería accesible para el club de Guadalajara? Sin embargo, el futuro de Lalo Aguirre no sería con los rojinegros, según informó Don Gambetero, perteneciente al informador. Desde el entorno del jugador, no quieren cerrar la oportunidad de Europa, llegando en este momento a los rojinegros. El joven de 21 años, que convirtió 3 goles en 9 partidos disputados en el presente año, a la espera de un ofrecimiento formal del viejo continente,